Buenos días, chicas. Nuevo día y hoy nos vamos a... Hoy vamos a desayunar en el hotel porque el conductor viene a recogernos a las 9:30. Entonces así aprovechamos más porque no nos da tiempo a irnos por ahí a ningún sitio. Y luego en Uluwatu ya vamos a tener un montón de sitios. Y estos son los desayunos que tiene el hotel. Yo el otro día comí este. Y hoy no sé qué pedirme, la verdad. Fernando quiere esto. No, pero te quedan mejor las tuyas que esas. No me llega la patilla, además. Bueno, es que... ¿Cómo están mis gafas? Fatal. Se ven 3D. Sí, es que tiene un montón de caca. ¿Sabéis lo que pasa? Que yo he estado tantos años... O sea, yo llevo gafas desde los 15 años. Y... No me puse lentillas hasta hace un año y tampoco me ponía las gafas porque no me gusta cómo me quedan las gafas de ver. Entonces yo ya me he acostumbrado a que mi estilo de vida sea no ver. Yo me pongo unas gafas que están sucias y no me importa no ver porque para mí es lo normal. Para mí yo veo genial con estas gafas. You want me to go down and no, help no, me? No, no, okay. No. ¿Qué opinas, Gordi? Estos caminos son un poco camino de cabras. Estamos yendo a un templo que está a una hora y media de Ubud. Y hoy solamente vamos a hacer este templo. Jefín está de puta madre, ¿eh? Las carreteras bien. Bueno, hemos encontrado un camino asfaltado. Que lo que os decía es que hoy vamos al templo este, que está a una hora y media, y luego ya vamos directamente a Uluwatu porque a mí me hace muchísima ilusión ir a Uluwatu y queremos pasar pues más tiempo ahí, estar en la playita y tal. Así que cuanto antes lleguemos ahí, pues mejor. One hour 15 minutes to go. I did it with 24. Huh? Hemos visto ya el templo, estamos de camino a Uluwatu y es el viaje más. Sí, hay una carrera creo ahora mismo en curso. Es que aquí el estilo de conducción es pues un poco libre, ¿no? Es freestyle. Ah, y los semáforos en rojo te penalizan. Te quitan puntos. Hay gente que se los salta. Exactamente. Ya, pues, te dan estrellas y te los saltan. Lo que pasa es que creíamos que había una carretera cerrada y por eso estamos tardando tanto. Pero normalmente son como 2 horas y media o así. Todavía no hemos comido, son las 2:30. Así que no sé qué haremos porque a mí es que no me apetece nada parar en un sitio después de carretera de por aquí. Ya me estoy jugando la vida en el coche. Seguiremos informando. ¿El templo? ¿Qué opinas del templo, Gordi? Está bien, sí. Está bien, es un templo muy grande, es el templo en el punto más alto y tal. Es que no es budista, entonces es diferente. Los budistas son más chulos. Cuando es tema hindú... Pues que aquí no hay budismo. Ya. Yeah. Bueno, también habrá, pero... Sí, pero los templos mayoritariamente son hindú. O sea, era bonito, lo que pasa es que hemos tenido un poco de mala suerte con el guía, que era un poco impositivo. Pero bueno. Chicas, por fin hemos llegado. O sea, os juro que... no pensaba que este momento iba a llegar. Hemos estado en la carretera como 3 horas para un trayecto que no es tan largo. Lo que pasa es que hoy es viernes y había muchísimo, muchísimo tráfico en Ubud y para salir de Ubud ha sido horrible. Os voy a enseñar un poquito la villa y nada, es que son las 4 de la tarde, no hemos comido, yo me estoy bebiendo una cerveza y nada, yo creo que iremos directos a ver el sunset y yo creo que a picar algo y no sé, fluiremos un poquito. Chicas, se entra por ahí y la verdad es que es una villa súper chiquitina. Tiene esta piscina que la verdad es que es impresionante, me encanta la decoración y está todo lleno de plantitas. Y nuestra habitación es la número 2. Y nada, entramos por aquí
Y tenemos esta cama con esto para los mosquitos. Y por aquí fuera, es que es buenísima, con la terracita. Y el baño. Ah, que ya está encendida la luz. Bueno, pues mirad el baño, que también es ideal. Con su duchita. Y el baño por aquí. Así que nada, yo creo que ahora nos cambiaremos y nos iremos por Uluwatu. Chicas, I'm ready. Llevo un top de Nicoli de hace 200 millones de años. Esta falda que es de Stradivarius. Y las chanclas estas. Y el bolsito es de Zara. De hace una temporada, creo. Vamos a pedir una moto. Va a ser la primera vez. Uy. Va a ser la primera vez que pidamos moto. Y tengo que confesar que tengo un poco de miedo. Pero estoy súper emocionada de estar en Uluwatu. ¡Vamos, Guardi! Chicas del mundo, ¿vuestros novios tardan más que vosotras en arreglaros? El mío sí. Mirad qué monada. Es que es... me encantan estas vistas. Me parece ideal. Y nada, chicas, ¿qué más cosas os cuento? Pues que voy a hacer un vídeo contando un poco toda mi experiencia en Australia y en Bali y dándoos recomendaciones y tal, y cómo hemos conseguido las cosas, si necesitáis contactos o lo que sea. Lo haré más detenidamente, porque esto al final pues son vlogs, pero lo otro pues será un vídeo en condiciones de mi viaje a Australia y a Bali. Mi novio es un poco pesado porque tarda un montón. A ver qué guapo. En el sitio este que era como para tomar algo y tal, y queríamos cenar, pero la música estaba altísima. Entonces nos hemos venido a un sitio que hay al lado que se llama La Terraza, que es un italiano, así que aquí estamos juntos. Y está como más tranquilo y tal, después de ver la puesta de sol y eso. Y nada, nos hemos pedido unos gnocchis y un entrante. Toda rellena. Sinceramente no sé qué hemos pedido aquí. Me lo imaginaba de otra manera. Y aquí tenemos los gnocchi tartufo. ¿Quema? Tiene pinta, la verdad. No quema. Pues sabe a más. ¡Oh! ¡Oh, me he quemado! Estamos hablando con el driver porque, chicas, yo me he traído dos maletas, la grande y la pequeña. Y para ir a Nusa e ir a Gili, como vamos en barco, es súper complicada la logística. Entonces le he pedido al driver que si por favor se puede quedar con mi maleta grande y la recojo a la vuelta, porque nos tiene que venir a recoger cuando volvamos de Gili. Entonces me ha dicho que sí y le mando un sticker de un patito con unos corazones. Me acaba de mandar un sticker y es que este conductor es que está muy loco, está muy loco. Me da miedo lo de el sticker que me ha mandado. ¿Qué es eso? Él haciendo unas fotos. Buenos días desde Uluwatu, chicas. Aquí estoy esperando a la princesa de la casa. Que nos vamos a ir a desayunar y voy a mirar algún sitio así apetecible. Porque tengo un montón de sitios guardados en la lista que os dije. Lo que pasa es que obviamente pues a todos no podemos ir, por mucho que a mí me gustaría. Así que pues nada, voy a mirar uno y ahora cogeremos unos motillos y nos vamos para allá y luego iremos a la playa seguramente. Estoy tomando el sol, Lidia. Hemos pedido unos cafés que nos han venido como con un bombón de galleta o de granola, no sé qué era, que estaba impresionante. Granola. Qué bueno, a ver el café, qué mal. Debería haberme pedido un flat white. Vaya desayuno, parece un brunch esto. Chicas, he
organizado un taller, unas clases para hacer como cositas de plata y tal, que esto es súper, súper típico aquí en Bali. Y se lo he organizado a Fernando y supuestamente tiene que estar llegando. Tengo que decir una cosa, aquí todo el mundo se mueve con las motos y tal, y me parece brutal. O sea, ojalá en Madrid existiese esto, porque se quitarían un montón de atascos. Claro que igual en una ciudad como Madrid se volvería un caos, pero os juro, o sea, me ha costado 70 céntimos venir hasta aquí. O sea, muy bien. Bueno, pues mientras esperamos al taller de plata, porque claro, yo aquí he venido sin reservar, en plan happy de la vida, y resulta que había que reservar. Entonces, bueno, son las 10 y cuarto y hemos, bueno, 10 y 20 y hemos reservado para las 11, así que hemos venido a tomar más. ¡Un matcha! Bueno, Fernando se ha pedido un batido detox y yo un matcha, vamos a ver. Para ser precavidos con el Bali Belly. Es que tendría que haber empezado más adelante, porque ahora todo va a quedar en un lateral. En un lateral. Bueno, da igual. Hay más personal así. Muy chula. Mirad, hemos puesto Eraser Bali 2024. ¿Y brilla o comprarla con estas? YouTube se ha cansado de grabar hoy y me ha pasado a mí los papeles. Entonces, ¿estás grabando bien? Sí. Un estrogonoff. Yo pescadito healthy. ¿Qué hemos hecho hoy? Bajar 500 escalones para ir a una playa. Esta de la playa. Y luego subirnos. Chicas, para las que vayáis a venir a Bali, voy a subir un vídeo TikTok con dos sitios donde estamos yendo a comer, para que los tengáis ahí guardaditos. Y brownie de postre. Se me está cayendo mogollón el pelo, o sea, os juro que estoy agobiada. Good morning in the morning. Son las 7:30 de la mañana y siento que llevo despierta 2 horas porque las llevo. Hoy nos vamos a Nusa y hay que coger, o sea, nos ha traído el driver hasta el puerto de Sanur, que es de donde salen los barcos hasta Nusa, y tenemos que coger el barco para llegar allí, bueno, toda la pesca. El drama es que, como bien sabéis, yo traigo 2 maletas, una grande y una pequeña, y le he dicho con esta cara al conductor que se puede quedar mi maleta grande. Ah, mira, está aquí. Hello. Friday, say hello. Buenos días. Y entonces, pues nada, he dicho que sí. Así que, ¿estará cuando llegue? No lo sé. You discuss with Ryan. Sí, estos son los tickets para Nusa. Necesitaba esto. Es que feo, salgo, por favor. Está lloviendo. Bueno, y a ver cómo es el barco. Vamos a buscarlo en internet. Thank you.
Aquí estamos haciendo FaceTime con el driver que tiene que recogernos. Hemos llegado a Nusa y este es el tiempo, o sea, una fantasía. Tenemos una cara de turistas que no nos lo creemos. 25. Sí, hijo, es que el conductor ha cogido mi maleta y se ha pirado. Y nos dicen que tenemos que pagar 25.000 rupias para entrar en esta isla, o sea, ¿me vacilas? Por persona. No, thank you. Aquí todo es así. Y os recomiendo que traigáis maletas pequeñas a estas islas porque esta es la realidad. No sé en qué momento se me iluminó la bombilla para decirle al driver que se quedase mi maleta, pero agradezco a la Irene del pasado por haberlo gestionado. Porque, madre mía, bueno, yo llevo mi bolso, que pesa mucho, ¿eh? Porque llevo el ordenador, el iPad, todo. Pero bueno, no estamos muy lejos del hotel, esta isla tampoco es muy grande, o sea que... Estamos como a 5 o 6 minutos en coche, así que a ver qué tal. Y aquí realmente solamente vamos a estar una noche. Hay mucha gente que viene a Nusa en el día y luego se vuelve. Nosotros nos quedaremos una noche y ya mañana nos vamos a Gili. Ya estamos en el hotel por fin. Nuestra habitación todavía no está lista. Y bueno, aparte es que hace malísimo, o sea, hace súper mal tiempo, entonces no podemos hacer nada. Entonces nos hemos venido al restaurante de aquí. Son las 10 de la mañana, bueno, 10 y media. Y claro, yo llevo despierta desde las 5 y media de la mañana. Yo ya no sé si es hora de desayunar, si es hora de comer. Un café seguro que me voy a pedir. Y mientras tanto, lo que voy a hacer va a ser pasar unos vídeos al ordenador hasta que nos avisen de que la habitación está lista. Mirad, este es el sitio que realmente creo que con sol sería muchísimo más mono. Pero bueno, tiene aquí como la zona de chill out, la playita. Ahora, yo creo que lo que haremos hoy será comer aquí en el restaurante del hotel, porque la verdad es que tiene un chill out tipo beach club y tal, a ver si sale un poquito el sol, que parece que sí que va a salir. Y luego ya por la noche iremos a ver el sunset y tal, a un sitio pues como mono y eso. Así que ese es nuestro plan de hoy. Yo me he puesto en bikini como si fuese a tomar el sol y no hay ni un rayo de sol, pero bueno. Aquí estoy con los vídeos, porque todavía no he terminado de subir todos los vídeos de Australia, me quedan dos. Y luego ya empezaré con los de Bali, pero es que se me han acumulado y estoy aquí poco a poco. El caso es que os quiero hacer un vídeo como sentada, explicándoos bien todo el tema de Whit Sundays y tal, porque es que ese viaje yo os recomiendo 100% que si vais a Australia lo hagáis, porque es que es espectacular. Así que quiero haceros un vídeo bien, explicándoos todo, cómo cogí todo, con qué compañías y tal, porque ahí hay un montón de empresas y así, pues si vais, que ya algunas me habéis escrito por Instagram, que os apetece un montón ir y que cómo lo veo para luna de miel y tal, así que ya os haré un vídeo como más detenidamente. ¿Creéis que estaba bueno? Ha durado literalmente 2 minutos. Este zumo en esta mesa. Mi café. Una de las cosas que más me gusta de este sitio es que todos los cafés están buenos. Vale, chicas, estos son French Toast y os voy a explicar los buenos recuerdos que esto me trae. Y es que cuando yo era pequeña, bueno, pequeña, sí, más pequeña, o sea, tipo 12 años, adolescente. Cuando era adolescente, mis padres empezaron a estudiar francés. Entonces, todos los veranos íbamos a Francia de vacaciones. Y íbamos a unas casitas rurales monísimas, donde la dueña de la casa hacía todas las comidas, preparaban unos desayunos impresionantes. Y una de las cosas que, casualmente, ponían en todos los desayunos eran las French Toast, que como muchas sabéis, pues están hechas pues a base de huevo, leche y tal, con pan, que es que estaban increíbles. Estas realmente no son las originales, porque las originales son como con pan duro, que lo mojan, es como si fuese una especie de torreja. Lo que pasa es que las mojan en... no van con huevo. Se mojan en leche y luego se pasan por la mantequilla y luego les echan como azuquita. Y está súper rico. Y allí pues les echan como frutitas y tal, o sea, súper rico. Entonces me trae muy buenos recuerdos porque cuando íbamos a Francia en verano nos lo pasábamos súper bien y siempre desayunábamos esto. A ver, No, gracias, vaya fake, chaval. No, no. Es que me sabe como salado. A ver, da un trozo. O sea, como que le falta sabor, pero está salado. No sé cómo explicarlo. Qué majo nuestro driver. Me dice, ok, Irene, enjoy your trip in Nusa Penida. Esta persona se ha convertido en mis buenos días y en mis buenas noches porque me despierto hablando con él y me acuesto hablando con él. Hola, pequeño. Es súper pequeño. Aslan era así cuando tenía 2 meses. Aquí sí. Bueno, chicas, ya tenemos la habitación y solo puedo decir que la espera ha merecido la pena. Vamos por aquí.
el baño que la luz. No sé, muy... ya está. Pues tenemos duchita y baño. Y luego por aquí entramos a la habitación. Que mirad qué mona nos han puesto la cama. Con el armario por ahí, una mesita, zona de las maletas. Y mirad, esto es lo mejor, y es que sales directamente a la piscina con su tumboncita y todo. Vamos, mejor imposible. Y luego es que ahí al final está la playa. ¡Qué gusto! Así que nada, creo que lo que vamos a hacer ahora va a ser deshacer un poco las cosas, dejar las maletas y tal. Y pediremos algo de comer para así aprovechar al máximo hoy. Y luego por la noche iremos a cenar en un sitio mono y tal. Chicas, este sitio es ideal. O sea, os recomiendo muchísimo este hotel porque realmente es que es monísimo. O sea, de verdad, yo creo que es de los mejores. Entre el de ayer y el de hoy, creo que son los mejores en los que hemos estado. El de Gili tengo que decir que me da un poco de miedo porque me da la sensación de que va a ser como demasiado moderno y a mí me gusta un poco más este estilo así, más rústico, más natural. Dire, ¿qué te parecen las patatas de aquí? Pues que he pedido sweet potato pensando que era boniato y esto sabe a churros. ¿Dónde? Ahí abajo. ¡Ay, oh, pero cosita pequeña! Y uno, dos y tres. Estamos venidos a ver el sunset y estamos tan... Bueno, el sunset... El sitio es monísimo, ideal. Ahora os lo grabo, pero es que el día es tremendo hoy porque hace... Vamos, ha estado todo el día lloviendo y está todo lleno de nubes. Entonces, poco sunset vamos a ver, me parece a mí, pero bueno, a mí me apetecía venir a este sitio, así que pues... hemos venido y estamos tan absolutamente saturados de comer y además es que, pero bueno, realmente hemos comido a la 1:30, tampoco sí, pero... hemos comido tan tarde, pasa que bueno, pues... Bueno, sí, pero también las tostas francesas. Y es que yo siento que no he parado de comer hoy y entonces estoy tan llena que literalmente me he pedido una manzanilla. El tío se ha quedado un poco en plan pillado cuando le digo una camomile, por favor. Y las bellezas, hemos pedido unas bellezas que voy a tomar una o media. Y la historia, os voy a contar lo que nos ha pasado y es que hemos reservado para venir a este sitio que se llama Amok Sunset y resulta que yo me quería sentar en esta mesita que es así como más elevada y le digo al tío, me dice el tío, no tal, esta mesa de aquí, que bueno, los cojines estos no están mal, pero yo prefería la otra. Y le digo, no, pero no me puedo sentar ahí. Y me dice, no, porque está reservada. Y digo, pero si yo también he reservado, en plan... Entonces, bueno, que no me ha dejado. Así que aquí estamos. A lo que vamos a estar también. Fer se ha bebido un agua. Y estoy aquí hablando con el driver de Bali por stickers. Le he mandado un sticker de Ana Obregón. Que digo, mira un sticker de Ana Obregón. Este hombre no sabe quién coño es Ana Obregón. Bueno, que se aprendería igual. Unas galletitas... y mi manzanilla.